hace referencia a los animales del territorio, animales también que son endémicos, que están en vía de extinción. Y nada, pues también, pues digamos, a mí no me gusta solo hacer la representación por representación, sino que me gusta que haya como un contexto, ¿no? Hablar también de otras, pues digamos, de los indígenas, de la minga. Estos animales tienen la pañoleta de los indígenas Nasa. Entonces también tienen símbolos como pues, la mata de café, la mazorca, que también es muy, pues, muy colombiano. Entonces la idea era representarlo, pero no hacerlo de una forma tan realista, sino como una forma como si fuera alguien, como un pequeño, un niño pintando, o sea, como si fuera como alguien, pues, como si, como por así decirlo, como si fuera un niño el que estuviera pintando, o sea, que no se fuera pues como tan realista el trabajo, sino más infantil. De eso, que fuera un poco más infantil, que fuera un poco más como caricatura. Por eso es que el niño tiene pues como tal los trazos en negro, pues no tiene realismo tanto. Sino como que fuera eso. Como si fuera un pequeño, una pequeña persona que estuviera utilizando el muro como para representar algo. Y eso es lo que quería hacer. Por eso es que pues, tiene base en vinilo. Y los trazos como si fueran de alguien rayando, también aerosol para generar el contraste. Por eso el pelo tiene tantos trazos así, como para resaltar eso. Como si fuera un niño el que estuviera haciendo el trabajo.